Tal, buenos días. Vamos a dar un minuto, un minuto y medio en lo que se empiezan a conectar algunos colegas. Bienvenidos a todos, buenos días. Buenos días, vamos a dar un minuto más en lo que se empiezan a conectar colegas. Buenos días a todos. Se envío un saludo a todos. Empiezo a ver que, que ya hay varios colegas conectados poco a poco. Bien, buenos días, bienvenidos. Ya estoy viendo que algunos colegas se están poco a poco conectando. Ya de hecho ya estamos a unos escasos segundos de iniciar. Estábamos un periodo nada más en lo que la gente empieza a compartir la transmisión o empieza a enviarnos saludos de donde nos, nos siguen. Bueno, yo creo que ya estamos listos, ya veo que este, que ya pasan después de las 10 en Juárez, on, 9 Tijuana, 11 Ciudad de México, Zona Centro. Bien, pues yo creo que arrancamos este... Vamos a dar inicio ya. Bienvenidos a todos. Una transmisión más, domingo, domingo Facebook Live. Pues tratamos de, de hacerlas cada vez más compactas. La intención, como lo he mencionado en, en, en diversas ocasiones, esto no es una capacitación, uh -huh. es nada más a lo largo de las semanas situaciones que se han presentado, este, con, con temas de, de, de novedades y vaya que hemos tenido novedades. Este, yo lo, yo lo he visto en, en estos días. Mucha interacción en redes. Muchos, yo creo que en gran parte eh, pues todavía continúa la parte de la pandemia del cuidado que debemos de tener y bueno el, el TMEC y algunas publicaciones que se hicieron interesantes y relevantes bueno no quiero iniciar ya veo que nos empiezan a mandar saludos muchas gracias a todas las personas que se están conectando quiero iniciar el, el, el domingo ahora sí que eh, como va a ser mi cumpleaños el, el, en el festejo, obviamente estoy seguro que también va a ser en casa, hoy le tocó este, el, el festejo a los abogados, felicidades a todos los abogados este, que, que conozco, que conocemos, voy a enlistar algunos, no, no, no traigo todos a la mente, son infinidad de colegas, pero está este está desde pues Ricardo Méndez está Silvia Armendariz, una colega aquí de Juárez el doctor Pedro Trejo el doctor Uruchurtu, este Ramón Lagos un, un abrazo tengo también a Isidoro al maestro Yadeneiro al Madelia Pacheco Pacheco perdón el doctor Monroy un saludo hasta Hermosillo al doctor Monroy a mi amiga y colega Verónica Soto Olga Rubén Gina de Ciudad de México tenemos por allá también este un gran abrazo a nuestros amigos de FCA, a Cindy, eh, doctor Cristian Aro, San, Sandra Rivera, el doctor Eduardo Reyes Díaz Leal, este Balam, nombre, no, no acabaríamos, quisiera que aprovecháramos en este momento para, si alguien es abogado, ahí nos mencione. En, en, en los comentarios para enviarle un saludo y, y un abrazo a todos los amigos que tenemos, a todas las excelentes personas, a, a las abogadas y abogados hoy en su día. Y pues bueno, la verdad que algo aprendes en esta profesión es que debes de compactar tanto primero, este compactar y consolidar un, un talento, un trabajo en equipo. Este, y segundo, los aliados estratégicos, quien no tiene buenos recuerdos de, de algún abogado que en algún momento nos, nos salvó de una regañada o, o una sanción grande, obviamente con los procedimientos correctos que, que tienen que ver con leyes. Bueno, iniciamos con eso. Un, un saludo este, muy amistoso. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Les decía, la, la intención de estos domingos es hacer algo compacto, algo informativo, algo que que específicamente pueda generar que ya tengas que consultar más a fondo, que tengas que, este, pues a lo mejor enviar un correo. No todo, no todos los temas que abordamos eh, son para todas las empresas re, eh, relevantes. Lo, lo que comunicamos y para otras sí. Y quisiera iniciar, este, el tema con, este, reiterar una felicitación. Eh, lo, lo, lo hago a lo mejor no, no vía pública, lo hago más en llamadas, correos, teléfono, a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los transportistas, a los choferes, a la gente de aduanas, a los servidores públicos. Toda la gente de aduanas, comercio y logística que llevan meses trabajando para que no se detenga el flujo del comercio exterior, sobre todo con productos muy sensibles como ahorita son los productos, instrumentos médicos, las medicinas, los alimentos. Obviamente las empresas que están operando también este, eh, eh, tienen que ver ellos con esta intervención. Y pues bueno, enviarles una, una felicitación. Eh, vaya que... Que todos sabemos el riesgo que implica. Algunos tenemos la oportunidad de estar en casa, a veces tenemos que salir. Este, como por ejemplo, hoy yo estoy transmiti transmitiendo desde, desde Quédate en casa, ¿verdad? Ya, ya condicioné temporalmente un espacio para esto. Y pues bueno, un saludo a todos ellos, un saludo, este, una felicitación, perdón, a todas estas personas que están el día con día logrando que el comercio de servicios, aduanas y logística se lleve a cabo. Bien, este, bueno, como podrán saber, también anunciar. Este, siguen las, la, la, las, las prohibiciones de cruce en temas que no son esenciales, algunas fronteras como Ciudad Juárez, este por ahí también creo que están Nogales, Tijuana, hay algunas, no, no tengo la lista completa, pero que se prohíbe los viajes que no sean esenciales, hay enlistado por parte de los consulados o las ciudades hermanas este, la, las actividades que se pueden considerar para cruce. Entonces todavía sigue, se ha estado alargando desde hace meses. Este, pues, obviamente tiene que ver mucho con, con la situación del, del COVID, de, de la cuestión que se ha estado incrementando y, pues, los, las ciudades toman estas medidas para no elevar este esta esta continuación de lo que se han dado eh, los temas de COVID-19. Bueno, este, también tenemos, um, bueno, dentro de las publicaciones que vamos a abordar hoy, porque son más que nada temas informativos, les voy, ahí les puse una liga, de hecho... Este, volteo aquí porque es donde tengo el, 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 este, la pantalla donde estoy realizando las, las publicaciones. Por ahí les hice, les, les puse en, en, en la publicación un link. A, eh, bastantes de los materiales que voy a estar enlistando en estas transmisiones de Facebook Live se van a subir a ese link. Con la finalidad que ustedes las pueden descargar, este, a veces es un poquito incómodo estar eh, eh, subiendo todo o no te lo permite el Facebook Live. Y, y en ese espacio que les puse en ese link, eh, voy a estar subiendo todos los materiales, algunos este, muy novedosos, otros ya los tienen y, y otros que, que pueden servirles para compartir. Ese anuncio que les quería hacer. Y bueno, estas publicaciones que se han dado en las últimas horas, en los últimos días, la última semana, los últimos 10 días, pues es derivado de, precisamente de toda la, la cuestión del Temec del TEMEC, eh, como sabemos eh, se, se publicó hace algunas semanas esa nueva modalidad de la certificación de origen, eh, reglas, este notificaciones, infinidad de criterios y, y co obviamente cada vez va progresando más, finiquitar todos los picos pendientes que hay en relación a este tratado, acuerdo de los más importantes del mundo y ni se diga para nuestra región. Este, y eso ha, eso derivó que se detonaran a, a partir del 30 de junio y el 1 de julio algunas publicaciones claves para poder operar. ¿Sí? Bien. este Hemos tenido semanas de mucha actividad, pero también de muchos retos. Este, algunas fronteras hemos experimentado algunas caídas de sistema de manera este, muy temporal, otras un poquito más de tiempo. Y pues bueno, las autoridades haciendo su parte, la, ahora sí que las autoridades eh, muy, muy al pendiente de que de que este pues se restablezcan lo antes posible los sistemas si es necesario tanto el gobierno americano el estadounidense como el mexicano las aduanas toda la gente que opera esté muy al pendiente de, de rápidamente trabajar lo que es las contingencias en caso necesario y pues eh, experimentamos algunas de estas situaciones en los últimos días este y como les di, decía eh, la, la autoridad es la principal interesada en que se restablezcan los sistemas bien este por ahí, también vamos a, por ahí también vamos a hablar de, de, de lo que se ha estado llevando a cabo, de lo que hablamos en la transmisión anterior muy levemente, que es la calculadora de origen. Por ahí ya cada vez más he, he visto más, más eventos relacionados con esta famosa calculadora, con la tarifa que maneja la página de SNICE o la página de Secretaría de Economía. Este, y bueno, son herramientas. A final de cuentas, en, en ocasiones eh, son herramientas que la gente tiene puntos de vista muy positivos, otros puntos de vista muy críticos. A final de cuentas, son herramientas que se van desarrollando, que se van desarrollando para apoyar a, a, el contacto a las personas que, 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 que bueno, en ocasiones eh, no, no cuentan con los recursos. Pero sí tengo que hacer una precisión muy importante y si no lo hago, considero que, 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 que no estaría siendo yo José Castellón servidor. Todas las herramientas, vamos a olvidarnos que es específicamente esta herramienta, todas las herramientas que tienen que ver con simulaciones, cotizadores, cálculo, tiene eh, no, eso es una estimación. Eh, lo que te arrojan este tipo de herramientas es, muchas veces es, es obviamente muy acertado, pues tiene que ver mucho también con, con la información que tú subes y tan precisa, pero sí hay que tener cuidado en, en, en considerar un criterio que te pueda arrojar y que tú ya puedas tomar una decisión. Les pudiera decir que para, en ocasiones, clasificar un producto lleva horas, lleva días en recopilar la información y que un experto que lleva más de 15, 20 años determine la fracción arancelaria correcta, que, que para mí el, 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 todo, todo se origina con la fracción arancelaria. Entonces, este, esto nada más es una sugerencia a las personas que uh -huh. utilicen todas las herramientas, este relacionadas con, con tecnología ya sea de, de cualquier gobierno de cualquier aduana en el mundo de nuestro país deben de tener mucho cuidado con con, con estas herramientas este para, para pues no, no 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 tener después complicaciones y decir ah no pues es que ahí la herramienta a mí me arrojó este criterio y por eso sí lo crucé por eso siempre está al lado el lado de los expertos, el lado de los expertos. Muchas empresas, muchas personas no se complican, eh. Sí tiene que ver con presupuestos, en efecto, pero muchas empresas no se complican, o sea, saben la parte esencial de tener un, una, una, una agencia banal, un forwarder, un forward, un 4 cuatro PL, este, un, un asesor, un despacho de consultoría para todo esto y les digo, estas herramientas son buenas, nada más hay que ser cautelosos y cuidadosos en lo que nos arroja. Este, ayudan mucho y creo que cada vez se van a ir perfeccionando. Ahorita nada más, por ejemplo, la calculadora de origen, la calculadora de origen que a mí se me hace una excelente iniciativa, te, te, te arroja nada más lo que es el del T mec trae algunas cuestiones que todavía el 100% considero este, se van a ir desarrollando, otras perfeccionando, precisamente por eso la Secretaría de Economía también este, pone muchos foros abiertos para, para ideas. Pero bueno, eh, rápidamente abordé lo de la calculadora de origen que ya lo habíamos tratado. Y bueno, la tarifa que también se le, se le ha dado mucha relevancia a la tarifa, vuelvo a decir lo mismo, o sea, si algo soy cuidadoso en todo lo relacionado con, con lo de comercio exterior, ya hace más de 25 años que realizo, es ser cuidadoso con las fracciones arancelarias. Este, son personas especializadas que, que llevan infinidad de cursos, infinidad de, de años en esto, y, y que les decía, un mal criterio no puede a lo mejor concretar, concretarte la exacta regulación y restricción arancelaria no arancelaria, los impuestos, permisos autorizaciones que después se, pues, se pueden derivar en un problema muy grande para la empresa muy grande para ti como líder o como este trabajador o colaborador en alguna empresa bien este, También tenemos este, bueno se abordaron diversas publicaciones lo vuelvo a reiterar. En el diario oficial de la federación, y no es para menos, una vez que se libera y que entre en vigor el T-MEC, pues ya ahora sí que este, hay varias cosas que tienen que cambiar, o sea, en, en automático no podemos seguir todavía con la legislación de un telecán que ya no existe, ¿sí? Eh, ahorita vamos a hablar también de la parte de comentarios en relación al, al telecán, y bueno, vuelvo a reiterar: las personas que nos, nos están siguiendo este, y que nos están mandando saludos, ya veo varias personas ahí este, conectados, Almadelia. Este un saludo hasta Nogales, um, Ana Elizabeth, Liz Cruz, Ana Margarita, Nuevo Laredo, siempre nos acompañan gente de Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Reynosa, eh, Piedras Negras, eh, uh, Acuña, Chihuahua Capital, Juárez, un saludo a todos ellos, este grandes colegas y amigos que hemos ido poco a poco integrando en las plataformas. Esa es la la, la, ahora sí que el plus de estas redes sociales que no nada más es para a lo mejor divertirnos o compartir memes sino para este reafirmar esta comunidad y colegas aduaneros que existen a nivel nacional e internacional bien eh, muchas críticas se han realizado en relación al Temec eh, he estado en unos foros pláticas a lo mejor muy muy mínimos pero sí hay gente que ha dicho eh, algo relacionado con el Temec que, que le faltó que esto pues bueno ciertamente a cualquier tratado y acuerdo siempre le va a faltar algo por eso la importancia de las negociaciones por eso la importancia de, de, de tener a los mejores bateadores a los mejores este, este negociadores en materia de esos tratados y acuerdos y que México y pues hizo una una su función su excelente parte al igual que las otras regiones nuestros países vecinos Canadá y Estados Unidos lo que sí les puedo decir es que la entrada en vigor de, del T mec ya este nos quita un poco de presión eh, ya da certidumbre a nuevas inversiones es obvio un tratado y un acuerdo para eso se hace para incentivar las regiones para incentivar este el comercio exterior vamos a hablar del reto ahora que se enfrenta México desde mi punto de vista siempre ha sido las pymes siempre obviamente hay muchos rubros nuevos 10 capítulos nuevos los los otros veintitantos se se renovaron pero, pero aún así, sigo considerando que es uno de los tratados más importantes, mueve el 17% del comercio exterior en todo el mundo, este tratado, este acuerdo, como le dicen muchos. Y bueno, no es para menos, nos dio certidumbre. Todas esas novedades y noticias que se venían dando a lo largo de, del año y de hace un año o dos que entró todo esto y que se renovó el Telecan, muchos dicen, muchos le dicen el Telecan 2.0, otros dicen el Telecan Reloaded, pues es simple, el, para, para el presidente de los Estados Unidos este es un nuevo tratado. Sí, esa es una de las situaciones que, que tuvo en campaña y para él, es un para Estados Unidos es un nuevo tratado. Pues bueno, nosotros nos adecuamos y adherimos a, a, a también nuestras exigencias y trabajar en las negociaciones. Bien. Vamos a hablar generalidades de las reglas, gener reglas generales de comercio exterior. Me acuerdo que tenían hace unos años un, un nombre un poquito más largo en la definición. Pero bueno, estas famosas reglas generales de comercio exterior. Este. Pues hacen un. ya, ya, ya estaban con gran expectativa. ¿eh? La verdad que, que ya, ya se llevaba tiempo. Este, queriendo que se publicaran, estábamos a la expectativa, pues en teoría se, 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 se dieron varias circunstancias situaciones. Una es, pues bueno, obviamente el cambio que hemos tenido de administradores generales y aduanas, que han sido varios la situación del nuevo gobierno, no estamos hablando aquí si, si eso derivó, pero bueno, todas estas cuestiones acumulándolas con otras cuestiones que se tenían que adecuar al TME y otras situaciones que estaban todavía este, en aprobación, en, en, en revisión, pues bueno, esto derivó que se eh, extendieran algunas publicaciones, no nada más en específico este rubro, en otros también y pues bueno ya finalmente tenemos publicadas las reglas 2020 sus anexos como todos sabemos no se avientan luego luego todos los anexos este el anexo de los que más buscamos siempre los que somos de maquiladora los cambios es el anexo 22 el 24 el 31 por mencionar algunos no específicamente porque todos son muy importantes y también tienen que ver con con el tipo de sector pero bueno ya se dieron se publicaron el 30 de junio las tan esperadas reglas eh, 2020 y eh, este y pues bueno poco a poco se han dado sus anexos este bien todo esto se deriva de cambios en la tigie o la ligie como muchos este mejor prefieren mencionarle este el, el TME como lo he venido mencionando y todos los cambios que tienen que ver con reglas generales de comercio exterior todos tienen que ver con dos cosas fundamentales los pilares de esto es básicamente la ley la normatividad este y la otra es la el punto operacional, porque una es la, la cuestión legal, ¿verdad? Lo que está establecido, lo que está decretado ahí, la otra es su su función, su operatividad, que bueno, como todos sabemos, gran parte del sector de crecimiento, de empleos y un sinfín de indicadores este, que tienen los lo, 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 las exportaciones pues son la industria manufacturera y maquiladora de exportación y otros rubros como se han venido desarrollando desde hace años nuevos, las exportaciones de petróleo, las este, las remesas, tanto eh, intercambio, vamos a llamarlo en general, no nada más importación y exportación, el turismo y otros factores que derivan este crecimiento y economía. Bien, este tenemos eh, anunciadas más de 400 reglas, para ser específicos, 456 reglas publicadas. Hay este, eh, algunas eliminadas, algunas nuevas, menos creo de 10 nuevas este, publicadas, pero esto no quiere decir que nada más estos números ya se derivan ahí los cambios, no, siempre va a haber un barrido, un barrido de, de información que, que era relevante a, a, a lo que se venía acumulando, que no era preciso o que fue adecuándose, que se fue mencionando en circulares, en boletines, en Facebookazos, en Twitterazos, en como digo, Facebookazos, Twitterazos y karatecasos y de todo. Y pues bueno, todo esto se va derivando los cambios, atinadamente, en ocasiones hay unos con retos que hay unas imprecisiones en las, en las publicaciones, en los textos o en la falta de información. Por ejemplo, un punto que, que se ha derivado, que, que, que la gente ha, ha consultado mucho es la famosa publicación, pero ya muy muy establecida sobre la el pago de, de, de los derechos por la renovación o la certificación en materia de IVA y EPS. Muchos esperaban ya ver esa adecuación así en texto como se tiene eh, fundamentado en, en otros ángulos, en otros este, textos. Y bueno, no se ha dado. este Hay colegas que dicen, no, pues con eso que está en la página eso es suficiente. O no, pues con, cuando pasa esto te, te, te mandan un requerimiento. Bueno. Para algunos colegas, este, ahora sí que hay divisiones en, en cuanto a puntos y criterios. Uno sí, sí, este, si, sí, sí, sí sugiere que este tipo de, de situaciones se, se enlisten, se se redacten, se publiquen ¿verdad? En, en, en este tema. Eh, vemos por ahí también, así rápidamente sal, saludos a Laura, Salvador, Yucatán, de Yucatán, Marisela. Este, también en los abogados, eh, Saúl Peralta por ahí, un gran amigo, antes de que se me pase, Saúl también por estar ahí, felicidades por el Día del Abogado, Saúl. Bueno, Saúl tiene dos carreras, entre una de esas es, es abogado. Bien, obviamente hay que tener cuidado, les decía, esta famosa actualización o barrido de información van desde, desde criterios, desde definiciones, desde glosarios, desde acrónimos, este, tanto bajas como altas, han existido algunas definiciones pues bueno, que a lo mejor muchos no estábamos acostumbrados a este tipo de títulos, viene este, en infinidad. Y bueno, lo más sustancial en relación a todo lo Telecán, Batemec. este, y, y bueno, la, la, la figura que ya venía apareciendo, ya venía en cambio y cada vez se va concretando más, que es la eh, famosa figura de la agencia aduanal. Cada vez se va precisando más los procedimientos. Van precisándose más este tipo de publicaciones que, que van dando este, ahora sí que eh, la, la, la pauta o, o el seguimiento a la operatividad de cómo va a ir funcionando la, la, la figura ¿verdad? De, de la agencia aduanal. Y pues bueno, también este, traemos eh, cambios, este, por, por ahí hay un cambio, les digo, no es un curso, es básicamente conceptos. Este hay un, es la regla 111. Uno, 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 eh, precisamente ayer estando en un evento a nivel nacional que, que siempre convoca el maestro Ricardo Méndez, ahí se mencionaba este, ayer sábado algunos cambios muy importantes que él daba en su plática en, en webinar con algunos expertos y colegas también a nivel nacional. Y mencionaba la parte de que precisamente se eliminaba el texto que disponía que a partir de la entrada en vigor de la resolución se dejaba sin efecto los acuerdos, circulares, ofici oficios y demás resoluciones, y que la eliminación pues daba a pie. A que lo anterior, como lo venía mencionando anteriormente, la, las reglas, pues ya se actualizaba, ahora ya no, que puede estar el texto vigente. Esas son cosas que hay que tener cuidado, que hay que estarlas analizando. Si usted tiene una agencia aduanal. Este trabaje con su agente donal, siempre es la recomendación. Nosotros también como aliados estratégicos o proveedores de servicios de agencia donal siempre estamos muy en contacto con, con, con los clientes o, o a sus peticiones. Este, y bueno, si usted está a cargo de, de un representante legal, una un apoderado anal, que todavía los, los apoderados este que, que tienen su, su nombramiento, su su autorización pues es nada más estar actualizándose en materia de estos temas pueden ser desde capacitaciones hay muy buenos cursos en redes sociales en Facebook en YouTube este personas que, que yo sigo aquí nadie sabe todo o sea la verdad que, que si tú quieres este darte la de, de, de que sabes todo y que tú no preguntas ¿no? o sea la verdad que algo aprendes en, en este maravilloso mundo del comercio exterior que tienes que estar con otros amigos aliados este reforzando y, y tú también compartiendo vaya Bien, bueno, este, obviamente, eh, les vuelvo a reiterar, puse un link donde pueden estar descargando lo que he estado mencionando, porque por ejemplo en materia de Timec y Liji, voy a mencionar algunos documentos que se subieron a ese portal que ahí les allí les puse el link. Viene, subí, por ejemplo, una correlación, una correlación de reglas generales de comercio exterior. Algo atinadamente mencionaba ayer el maestro Ricardo Méndez, pues ahora sí que hay que atribuir a quien hace estos este publicaciones o comentarios, así como a otros colegas que conozco y también publican en sus redes sociales. Él mencionaba la parte de que hay que tener mucho cuidado con, con las correlaciones, por ejemplo, detectaba que en, en una de las correlaciones ha, hacía falta este información. Entonces nos vamos con la idea de que vemos formatos muy bien este, centrados, de colores y, y todo. Es como lo que les mencionaba hace unos días de a veces existen unos boletines muy padres, muy bien diseñados, con imágenes y le meten muy, muy buen diseño, pero le, este, no, no, no están al 100% formulados legalmente. O ponen textos que en el diario oficial no vienen, esos textos al cual ellos nos dicen que sí vienen. Entonces hay que tener cuidado con estas publicaciones, se vuelve a hacer la precisión de tener este, sí no sirven mucho de guía, ¿eh? Este, honestamente, perdón. Honestamente sí sirven mucho de guía estos materiales, no hombre pues si no existiera nos llevaría este horas estar leyendo todos estos materiales, pero pero bueno hay que hacer la precisión de que este, hay que estarlo re revisando, este estos, hay varios resúmenes o hay varios resúmenes en, en, en relación a, a estos temas de reglas y, y yo les mencionaba pues, publico algunos en, en la página en redes sociales de repente lo hago las confederaciones ahí este, existen eh, excelentes confederaciones de agentes aduanales a nivel nacional y, y a mundial algunos estamos a, adicionados a unos portales de, de brokers o agentes aduanales internacionales y ahí vienen este, infinidad de, de resúmenes importantes y pues bueno, ya nada más para terminar el tema de, de, de las cuestiones de las reglas generales de comercio exterior denle una revisada, si vienen cambios muy considerables en cuanto a los a, la, a los a los este, rectificaciones, a las situaciones de paquetería, les digo, sí algunos colegas este que van muy específicos, ellos son muy en materia de, de, de legal, algunos somos más operativos, el área de aduana siempre va a ser más entre así legal, operativo, operativo legal, sobre todo los que tenemos eh, el génesis de la industria maquiladora pues somos un poco más operativos, obviamente este, lo, lo legal es lo más importante, no estoy diciendo que, que el operativo supla la parte legal, este simplemente son, son, son actividades que que, que desarrollamos eh, vienen también cambios en relación a textos y bueno no no como les digo este hay varias publicaciones de correlaciones y de resúmenes que, que publican las confederaciones muy completos igual si chequen las páginas que constantemente estoy subiendo algunas me llegan de, de las redes sociales otras las consigo yo pues ese material es para compartir es para ustedes ¿sí? bueno vamos a hablar de otro tema porque pues ahora sí que el tiempo es, es oro. Gracias a todas las personas que se están conectando, vemos bastante gente que se conecta para hacer domingo. Siempre he dicho este es muy bueno que se conecten colegas. Después de, obviamente desayunar. No sé ahí este pueden ya nos han puesto ahí que están desayunando, si están desayunando tamales. Eh, pozole, menudo, ritos, gorditas, ahora ¿vale? sí que, y, y bueno, ahí pónganos sus ciudades donde nos siguen, pero bueno, vamos a, a dar seguimiento a lo que viene, arranca el Temec. Sí, arranque el TMEC oficialmente el primero de julio. Es un, vuelvo a reiterar, es un, un tratado, un acuerdo de los más importantes del mundo, más relevantes, el segundo acuerdo que más genera comercio exterior a nivel mundial. Y, y, y se da con nada más tres países ¿eh? de la región, países, economías este, importantes, sobre todo que tienen nivel de, de, de consumir. Sí, puedes tener un, países que a lo mejor... No, no generen contenido que todos los tratados y los acuerdos hay que ser respetuosos todos son importantes pero en, en sí específico este tiene muchas bondades aún hay en, aún existen empresas nos hemos topado con empresas en la actualidad siguen este topándose con dudas en relación al cierre de consolidados a los criterios a querer cerrar los consolidados con los con los con los anteriores hay divisiones o, o opiniones divididas les decía este, eh, entonces todavía sigue y más que nada eso de las certificaciones de origen, esos documentos que tuvieron que rediseñar, eh, me han hecho preguntas muy interesantes en relación a, a los nueve criterios. Eh, aquí ya abordamos en otras transmisiones Facebook, Facebook Live estos nueve campos más nueve, más, más, más otros campos, perdón. Este, honestamente yo soy de la idea de que trate nada más de centralizarse lo que es para que damos motivos que se invalide algo me topo con mucha gente que dice no pues en caso de que me validen yo tengo un muy buen despacho yo tengo un muy buen asesor o yo considero que no por ejemplo cosas muy esenciales que te dice exactamente el criterio 5 el, el, el capítulo y el anexo 5 a que debe llevar y me topo con la situación esa y yo les digo bueno yo soy de la idea ya aprendí este, afortunadamente en la industria maquiladora hay mucha proactividad en muchos campos. Aprendes que lo que menos quieres es meterte en problemas, hacer las cosas bien. Pues bueno, soy de esa idea, aunque no quiere decir que las certificaciones de origen que tengan más campos no sirven al contrario pero ahí veo algunas uh, oportunidades de mejora el país de origen hay algunos campos muy interesantes que personas siguen adicionando pero a lo que iba porque no nos vamos a meter en un tema que ya hablamos y que seguramente vamos a volver a hablar a lo mejor en un mes más este sí hay gente que que todavía sigue teniendo una este Dudas o problemas en relación a la nueva certificación de ese documento, y fíjense que me, pasó varios me pasaron varios factores interesantes. Hubo empresas que me mandaban uh, así como que puntos de vista a solicitar o, o, o sugerencias en relación a certificaciones de origen, documentos que hicieron hasta de tres páginas, y curiosamente algunos de ellos, no muchos, pero algunos, ya regresaron al esquema. O sea, ya dejaron esas certificaciones que llevaban infinidad de campos y regresaron nada más a los 9, o a los 10, o a los 11, dos campos más. Entonces, eso habla también de que así es el comercio exterior y las aduanas, es proactividad. O sea, de repente le metes la, la cuarta, la quinta al automóvil y pues lleva segunda, tercera. Esto es así, ¿verdad? Hay que ir con, con cautela en la cuestión del, del TMEC. Bien. Este, mucha gente, eh, no es poca, esperaba que en el diario oficial de la federación se publicara un formato oficial, varios me hablaron, todas las, aunque soy un poco bromista, ustedes conocen este, a, algo de mi perfil, pero todo lo que tiene que ver con operaciones y mi trabajo relacionado con cobertura de aduanas, ahí sí. La verdad que lo tomo de una seriedad, las consultas que nos hacen las tomo con una seriedad, la, este, las sugerencias, los puntos de vista. Varias personas me hablaron que esperaban que se publicara en el diario oficial de la federación ese formato como de certificación de origen. Bueno, ya lo veníamos hablando anteriormente, ese formato no se va a publicar porque ahora sí que la Secretaría de Economía como un, una manera de facilitar junto con Canadá y Estados Unidos hicieron abierta esta parte, nada más hay nueve campos. Y criterios obligatorios que eso sí son ahora sí que de de a fuerzas ¿sí? obviamente también bien llenados puedes tener certificaciones con los nueve campos pero mal llenado la, la clasificación arancelaria la descripción no está completa fabricador este o exportador está este diferente independientemente de cualquier otro trato de acuerdo no estoy hablando nada más de, de específico este las fechas las firmas bueno este Vemos por ahí también este pues que seguramente el tema del TEMEC van a irse adicionando criterios por parte de la Secretaría de Economía, Hacienda y Aduanas y las autoridades de Estados Unidos y Canadá. Dentro de estos materiales que les comentaba que subí a la página, este, están 64. Hay un documento muy bueno que me hicieron llegar varios colegas, varios, en relación al tema de, de preguntas frecuentes. Primero me hicieron llegar uno con algunas preguntas muy básicas, la verdad, muy elementales parte de la autoridad, pero ya después me hicieron llegar uno un poquito más más, más más completo de 64 preguntas fre frecuentes, bien en qué consiste, los capítulos eh, específicos, preguntas, eh, unas muy básicas y un poquito más detalladas, ese documento lo subí en el portal que les puse ahí en la página link, está muy completo, leanlo, sirve para hacer eh, un resumen importante que ahorita vamos a hablar. Este, también subí a la página un, un reporte TM consolidado, ese lo realizó la Secretaría de Economía, la verdad muy completo ese, ese reporte, viene muy bien detallado con gráficos, con sector, con el, el de alimentos, la facilitación aduanera, este, la parte de las pymes, la parte automotriz, obviamente está muy grande ese reporte, pero pero te sirve, si eres maestro, te sirve para perfeccionar tus claves, tus clases, perdón, si eres este asesor consultor, te, te ayuda también también no es un no vienen términos sí muy específicos técnicos, pero si eres como yo que estás a cargo de un proyecto o liderando una área o director de una área, gerente, supervisor, pues te ayuda a grandes rasgos a hacer un reporte para tu corporativo, para tus jefes, este o la empresa. También este subí varios materiales muy interesantes en cuanto a aduana americana, para ser específicos CBP. Obviamente vienen en inglés, viene una comparativa muy importante de, de criterios y de, y de capítulos y de reglas en cuanto a TMX y Telecam del CBP, artículos, está muy completo ese, la verdad vale la pena tenerlo, muy así muy en específico qué cambió y qué quedó igual. También subí a la página aquí, ya les compartí en el mismo, en el mismo link. Los requerimientos de certificación de origen y USMCA. Eh, esos nueve criterios que la Secretaría de Economía muy atinadamente nos puso en un documento que se podía descargar en PDF, lo subieron en JPG en sus redes sociales. También lo hizo el CBP, la verdad, que muy completo en idioma inglés. Que les digo, muchas de las empresas tienen corporativos en el extranjero y estos materiales, pues, son muy importantes para el mismo lenguaje, el mismo tecnicismo. A veces hacer traducciones no es sencillo. Si, si, si hacerlos. Traducciones directas con expertos de un tratado de un país a otro, de repente se van cosas, imagínense. Bien, vienen, también las subí por ahí las reglamentaciones uniformes. Se publicaron el 9 de julio recientemente. Y bueno, este. La intención es seguir trabajando todo lo que va a venir del Temex. Seguramente va a haber cosas que se van a ir adicionando. Perfeccionando. Este, aún existen muchas empresas nacionales y extranjeras que no lo entienden. De hecho. Todavía hay mucha renuencia en relación cuando pides las nuevas certificaciones. Muchas empresas todavía están en, en, en la situación de que, pues, ¿qué es eso? ¿Por qué me pides firmarte un documento que ya te firmé? Hay que trabajar en ello, ¿sí? También es muy importante que sigan trabajando con sus análisis. Me pasa muchas empresas que ya entran en vigor, se quita la presión, pero en realidad nunca revisaron los criterios que cambiaron, los porcentajes que cambiaron, los campos que cambiaron, los conceptos que cambiaron. Está la chamba, ¿eh? O sea, el que ya haya entrado, ya te hayas quitado presión, pero eso no quita de que tienes que ver si, real... por ejemplo, hay unos sectores muy específicos que sí les cambió la jugada, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Este, bueno, eh, una, otra recomendación, sigan los webinars de la Secretaría de Economía, la verdad que este, no he visto todos, para que yo mentiras aquí al aire, pero sí he visto la gran parte, duran alrededor de un poco más de una hora, muy buenos materiales de manera gratuita en los portales de Secretaría de Economía, muy atinado eso que está haciendo, este, la verdad y bueno, otros colegas que sigo en redes sociales que este tema lo dominan muy bien el tema de los tratados y acuerdos no es cualquier tema, ¿eh? o sea, uh, hay, hay despachos donde tienen esa área con personas muy especializadas, conozco a varios de ellos este, un, por ejemplo, un saludo a Ili y, este, y varias personas que, 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 que llevan años en esto años, que, este, que conocen muy bien y que ahora seguramente con este nuevo este tratado, pues se van perfeccionando bien, y bueno se crearon 18 comités este en relación al t para ahora sí que ir evaluando y dar seguimiento, seis subcomités o grupos, como vienen mencionados algunos, los tres países, mediante estos 18 comités y seis subcomités o grupos, eh, van a dar seguimiento a la implementación de las disposiciones del tratado y evaluarán su desempeño. O sea, también la misma autoridad no ha hecho así como que, ah, ya estuvo, no. O sea, ellos también, la misma autoridad y de hecho tuvo que ver mucho la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, porque en sí también eh, la, la Secretaría de Economía, pues va y fortalece esa parte de los vínculos. Este, y bueno, obviamente trabajar con el sector privado, ¿verdad? Este, es como se encaminan estos proyectos exitosos. Eh, hay mercancías que no están negociadas, o sea que simplemente no aparecen, no están negociadas y pues no van a tener, aunque tengas un cert una certificación de origen, no van a entrar, no van a entrar. Les decía, son pláticas informativas, hay que analizar con sus asesores o ustedes en los materiales. Y bueno, todavía siguen dudas en relación a los consolidados que les mencionaba y mi punto de vista en relación al, al, al TMEC. Este ya arrancó el TMEC para cerrar ese capítulo. Eh, hay una un área que, que lleva muchos años en México que no se ha logrado detonar, que son las pymes. La verdad, que, que este, sí da un poco, eh, pues no les voy a decir que, que tristeza, ¿verdad? En esto de aduanas pues, es trabajar, es lograr que las cosas se realicen. Pero sí queda ese reto de que las pymes no han llegado a integrar más números de su producción a los productos de la región. De hecho, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en, en temas muy específicos de algunas mercancías, se implementó cambios. Pero las pymes, sí cierto, es, tiene que ver una cuestión de cultura, tiene que ver una cuestión de iniciativa privada de gobierno, pero siento que es el momento de que ya de una vez por todas las pymes eh, logren incrementar más su valor de contenido regional, es bien importante esto por ejemplo yo que eh, soy consejero de Canacintra Juárez, nuestro presidente actual, licenciado Salayan andía trae mucho impulso en relación a este tema de las pymes, ¿sí? este, en lo personal yo por ejemplo como José Castañón admiro a la maquiladora, admiro a las IMEX, eh, fueron 18, 19 años en la industria maquiladora y sigo teniendo relación con las maquiladoras porque son nuestros clientes, las IMEX las maquiladoras, las exportadoras las comercializadoras. Pero sí les puedo decir que ojalá ya en, eh, eh, al, tiene muchas cosas de ventaja el TMEC, otras que para algunos expertos dicen que no, pero tiene un vencimiento y se va a estar evaluando, eso es bueno. El, el Telecán duró más de 20 años, 25 años, este, eh, sin una, pues puntos muy específicos, pero sin una renovación y esto viene a dar que, que hay que estar siguiendo de, de cerca el tema de las pymes. Bien, y bueno, es un tema que quise acompañar no es un tema del cual me sienta muy a gusto hablar si sí les pido pues ser respetuosos es el tema de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a, al presidente Trump en los Estados Unidos, de repente me topo ahí comentarios muy ofensivos, está bien que de repente, este, pues uno tiene puntos de vista distintos, Este, aquí no vamos a hablar de política, aquí no vamos a hablar si eso este, tiene que ver con la política bueno o malo, yo me voy a enfocar más en, la tem en el tema del tema aquí en el comercio exterior. Pero sí les puedo decir que que dentro de todas las controversias que se desarrollaron siempre voy, soy de la idea de que una visita, este, les digo no 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 ni sé hablar de política y ni es mi tema y es algo que no no quiero este, manejarlo así. Este es un tema más que nada comercio exterior, negociaciones internacionales. Es toda visita de un presidente a otro país es buena es buena, o sea, hay que, es parte de, o sea, los que manejamos áreas estratégicas, desarrollo de negocios, ventas, mercadotecnia, este servicio a cliente, es necesario cabildear esa parte, sí, entonces esta visita realizada eh, hace unos días, 8 de julio, esta visita oficial este, de trabajo, así se le llamó, una visita oficial de trabajo desde la Casa Blanca, Washington, D.C., este, y bueno, vino una visita, pues, muy peculiar, dentro de una pandemia, una visita dentro de, de este, una crisis, y, y todos los pronósticos, como los vemos ahí, obviamente la intención de los presidentes, tanto Estados Unidos como México, era afianzar este tratado o acuerdo, y pues bueno, a lo mejor puntos que, que a veces son públicos y otros no. Este, ambos mandatarios se reunieron en la Casa Blanca para tratar el, el tema específicamente del TEMEC, por mencionar el tema esencial, este importante. Y bueno, también, este, pues obviamente, la, la importancia de la relación bilateral, bilateral y el fortalecimiento y temas de migración. Este, hubo, este, pues les decía, eh, puntos este, a considerar importantes. No vamos a hablar tanto de la cuestión política, estoy hablándoles específicamente del comercio y las aduanas. Y para algunos analistas consideraron que el, que el presidente manejó bien la agenda. Este, buenos términos, una, una visita muy, muy, muy rápida, es obvio las visitas de este nivel, así son a veces muy rápidas, ¿verdad? pero muy precisas ya con una agenda y más ahorita por la cuestión de la pandemia. Y bueno, también este derivado de eso, como otras cosas que salieron a favor, hubo, hubo varios aspectos importantes en esta visita, eh, virtualmente se reunió la secretaria Graciela Márquez con asociaciones empresariales en Estados Unidos, muy importantes, este para, para específicamente abordar varios temas de la el acuerdo de la facilitación y, y, y la parte precisamente de pymes. Secretaría de Economía hace poco re, re desarrolló, ha estado desarrollando varios programas, yo creo que han estado viendo diariamente, creo que son diarios las conferencias que dan en, en internet, en, este, en los canales de difusión de la Secretaría de Economía en relación a las pymes, hay una página www.mipymes.economia. Go. mx y bueno, este, obviamente el llamado se hace para trabajar en conjunto con estos 18 comités que ya habíamos hablado, hubo este, do, específicamente varias asociaciones que tuvo esta reunión virtual con ellos, es la manera que ahora vamos a estar trabajando muchos de nosotros, también las autoridades no es para menos. Este, y bueno, se firmó una declaración en conjunto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump. Este, muy simbólica, la vimos mucho en redes sociales, este documento está, este, lo puedes encontrar en, en los portales, en la página oficial de Secretaría de Economía viene en listado también que, contra, que trae el documento y pues bueno, está ahora sí que a la luz pública y bueno, se intercambiaron este, eh, por ahí elogios, este, por ahí un, un momento de unos, creo, bats de béisbol. Este, uh, y bueno, cosas simbólicas que se realizan en, en relación a estas visitas presidenciales, lo vuelvo a reiterar, considero, yo no puedo hablar si de esto de política fue buena o mala la visita, yo me voy a enfocar en los términos de acuerdos y tratados. Y de comercio exterior, toda visita es importante. De hecho, es la primera visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza al extranjero. Pues también lo, lo veo bueno. Es el dirigente de la nación, tiene que estar in, involucrado ¿verdad? en estas en cosas esenciales. Sé que lo hace el secretario de Relaciones Exteriores, a veces la secretaria de Economía, a veces el secretario de Hacienda y otros secretarios más, pero es importante la, la figura presidencial. Bien, cambios en LIGI. Vámonos rápido porque ya no, no quiero llevar mucho tiempo en esta transmisión. este También cambios que ya venían muy muy este enlistados bueno todavía tenemos el reto por ahí yo creo que eh, para que vean ahí se han existido muchas críticas en relación a la enmienda verdad que estamos atrasados pero bueno eh, el que es aduanero el que es comercio exterior sabe que en ocasiones los días festivos estás echándote el menudo, estás echándote los tamales, estás echándote la rosca de reyes estás festejando a la mamá y pa, sale la publicación del diario oficial de la federación y no nada más eso, en la tarde también de repente, este, en la tarde y fue el caso de la edición vespertina del diario oficial del primero de julio del 2020 del presente año, la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, la cual entrará en vigor 180 días después de su publicación, bien, varios cambios, existen varios cuadros comparativos con gusto también ahí en los portales que, que les anuncié vienen algunos de ellos. Ahí subí información este, que, que les compartí. Y este, vienen varios cambios en cuanto a, a, a tarifa. Vienen, este, bueno, la incorporación a al la LIGE, cambios y reformas que se han tenido en el sistema armonizado a nivel este, mundial relacionados con la Sexta Enmienda, a armonizar el idioma español. Este, cuestiones ahí de, de, de miembros países, se eliminaron algunas subpartidas, este se modifican descripciones como todo esto, o sea, esto no es nuevo, ciertamente no dudo que hay unas cosas que ya ya estaban, ya eran necesarias, hay varios criterios que, que, que entre Estados Unidos y México, ya algunos analistas decían, oye, pues acá ya está publicado y acá no, y qué onda, o sea, pero bueno, este se crearon fracciones arancelarias, la intención siempre es tener una tarifa actualizada, pues los vuelvo a decir. Este, algo benéfico es que se hace una consulta pública a la nueva Ligi. Tienes hasta el 24 de julio en, las acuer en el acuerdo de reglas de la Secretaría de Economía para enviar una propuesta a reglas.comercioexterior.com.go.mx y hay una correlación preliminar TIGI 2012 a la sexta enmienda. Enviamos tus comentarios a mx. .com Tienes hasta el 17 de julio. Participen. Participen, es bien importante, sobre todo los expertos. Hay gente, mis respetos, ¿eh? Eh, para mí, clasificación arancelaria este, eh, es, una, es un estilo de vida, o sea, lo veo con mis amigos que, que aún son muy estudiosos en relación a este tema y no es para menos. De ahí se derivan causales que pueden ser este, cancelaciones, que, multas por impuestos, multas por nombre, o sea, ni siquiera quiero hablar de todo lo que deriva una mala fracción y clasificación. Hay varios boletines. La intención era hacer esto un resumen muy proactivo, muy rápido. Un boletín número 8 se publicó el 6 de julio, lunes, sobre el despacho de enero con todo acuerdo con PITA de los avisos electrónicos. Y por ahí también tenemos el 10 de julio, en el diario oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los criterios de implementación, verificación y vigilancia en, re perdón, en relación a la NOM 051. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo cierran, la no cómo cierran las noticias? Este, Ya estamos básicamente por, por enviar algunos saludos más, voy a hacer esta ligera pausa, vamos a ver, saludos, porque pues, de repente se me pasan y si sí, es un gesto de, de agradecimiento a la gente que nos sigue, veo a Dinora, Juárez, a Leo, también aquí de Juárez, un colega. Este, bueno, algunos este, vienen nombres completos en sus redes sociales, algunos me sé los nombres, no, no a todos. Este veo aquí a, a Lau, me imagino que a lo mejor es Laura. Que tengamos excelente domingo, Sergio Chan, un saludo a Sergio, un gran colega y amigo, Andrea de Ciudad de México, el Estado de México, Gabriel, um, Ana, este, pros y contras del Temec, híjola, pues es un tema que a lo mejor definimos un. Es que lo que pasa es que este es un resumen muy proactivo, pero hacemos en. a lo largo de la semana estamos haciendo muchos eventos, eh, webinars, eh, tanto con Canacindra Juárez tanto como este CERTEC, Agencia Aduanal, con los aliados estratégicos, con CTT, o sea, traemos una agenda, la verdad que muy competitiva en cuanto a estos eventos. Vemos ahí Ismael, Ismael, un saludo este, a toda la familia aduanera, me gustó ese concepto. Claro que somos una familia aduanera, siempre eso, lo he mencionado de esta manera, pues con el área de aduanas convives prácticamente todo el día, los que hemos trabajado en el sector de maquiladora a veces este, estamos largas jornadas, sobre todo de proyectos nuevos. Este vemos a Diana. Este por ahí mandan saludos a la doctora en Derecho y Ciencias Jurídicas. Este la doctora Benavides. Oscar Acuña. Oscar, un saludo. Eh, claro que con, con mucho afecto y buen amigo. Allá veo a Isidoro. Isidoro, felicidades. Este, allá habrá tiempo ahí de ponernos al, al corriente con el con el regalo. Cuando vengas para acá, para Juárez, o para ello. Por allá veo a Mari, Mari Dosal, un abrazo, Mari. Este, vemos también a la maestra Juanita Rivera, este un saludo a una gran maestra que conozco, Almadelia, que ya lo había mencionado, Ana, este, vemos aquí, pues me voy rápido, Dianita Montiel, te mando un abrazo, saludo, veo a Salvador, a Marisela, saludos, este, vemos también a Antonio Trejo, Emanuel Ortega desde Toluca, Silvia Torres, Silvia, en el, en el link mismo que puse. Por lo menos ahorita en la mañana subí ocho excelentes correlaciones, resumen y publicaciones del Diario Oficial de la Federación y, y CBP y Temec. Muy buen material. Ahí viene publicado en el, en el link, con gusto. Ahorita mismo lo vuelvo a publicar. Veo Antonio Trejo. O sea, pues también hay. Antonio, ahí viene en el link que les puse en esta misma publicación. José Luis Rodríguez, Aldo Salazar. Este, Mati Portillo. Mati, te, te mando un abrazo. Sabes cuánto te estimo y aprecio y admiro. Julio Briones. Este Luis Ma Manuel, desde la Ciudad de México, algunos nos ponen las empresas. Luisa, Brenda, Brenda, un gran saludo. Este, ahora sí, hasta el extranjero, que nos sigue desde el extranjero. Y bueno, ya nada más para cerrar. ¿Cómo cierra si la semana? Pero antes de cerrar, aquí en la página de Nice encontré algo muy importante que me haría ver muy importante con esta publicación. La nueva LIGI entra en vigor el 28 de diciembre, faltan 168 días, 14 horas, 5 minutos y 31 segundos. Me gusta esa, ese cronómetro que tienen en la página del NICE, se implementa la sexta enmienda del sistema armonizado, se compacta la TIGI y se le reducen en, en más de 4.000 fracciones arancelarias y se implementa un quinto par de dígitos para, para fines de identificación comercial. Este, no, no, se mo, no modifican aranceles, no impactan regulaciones no arancelarias y no impactan fracciones. Capítulo 98. Ahí hay, hay una página este, y me llamó la atención eso, eso, eso que venía ahí. Vamos a cerrar. Las empresas, este, ya se ha estado viendo un poco más de actividad en algunas regiones, por ejemplo en Juárez, que hemos pasado a, a cambio de semáforo, obviamente cuidándonos. Es necesaria también la, la economía. Sé que la salud es lo más importante. Lo más importante que tenemos es la salud. Pero también está la salud de la economía, verdad, de que no mueran las pymes, que no mueran los empresarios. He visto muchos de mis amigos, colegas que tienen desde restaurantes, desde restaurantes pequeños, medianos, desde servicios de consultoría asesoría, pues la verdad que ya están en, en términos muy complicados. Algunos tuvieron que cambiar de giro, algunos este, han estado pues sacando ahorros y ni siquiera ahorros, tarjetas de crédito, quiero mandarles este unas palabras de aliento, vamos a salir de, de esta cuestión, hay que ponernos a trabajar, por eso hay que consumir aquí en la ciudad. Esta es otra de las campañas que, que se trae por parte de Canasintra Juárez, por parte del presidente Torza en relación a consumir, ¿verdad? Apoyarnos. ¿no? Aquí nos está diciendo que criticando que, que tenga que ver con las cadenas extranjeras, no, no, pero sí este específicamente ahorita apoyar a, a ese colega que tienes verdad, a consumir servicios, ahorita hay muchas áreas de, de oportunidad, aunque el sector es delicado, ya se está viendo más actividad en las exportaciones, después de un mes anterior crítico, 60%, al 40% de capacidad algunas aduanas, no todas, no todas tienen los mismos sectores, aquí somos muy del sector automotriz, autopartes. Electrónica eléctrica, Tijuana Electrónica eléctrica, hay otras regiones más de cruce, en fin, este, las empresas seguimos trabajando, las, este, se han estado cuidando, se han estado creando con eh, grupos para cuidar la salud de los colaboradores, de los empleados, lo más importante de una empresa, este, y bueno resaltar que obviamente desde hace no ahorita, pero ya desde hace años se viene incentivando y creciendo a estándares muy altos. La parte de las exportaciones del sector agroalimentos, este, y bueno, más ahorita en relación a esta pandemia que se han incrementado algunos productos, este, mercancías en relación a productos COVID, instrumentos médicos y les decía los alimentos. Eh, el sector automotriz y autopartes es de los más afectados. Creo que hay muchas empresas aquí en México. Nuestro nuestro nivel de exportación en el sector automotriz es impresionante, tanto como para partes, componentes, importación, materia prima, hacer productos, exportar automóviles, vender automóviles aquí mismo. Y pues bueno, esos ha sido los más afectados. Y ya nada más para cerrar, hay ocho candidatos que, que aspiran a, a dirigir la OMC. Vemos algunos países, obviamente, ¿verdad? Esperando que tengamos este eh, muchas posibilidades de lograr la este la, 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 ganar la candidatura para dirigir la OMC Jesús Ade de, de México vemos de, de Nigeria Egipto Corea del Sur Kenia Reino Unido hubo países que de última hora se integraron y bueno ya con eso cerramos este ya nada más voy a verificar si hay nuevos saludos este vemos ahí varios colegas este creo que ya están todos Laura desde Guadalajara este Yagis. Daniel Limón. Ya con esto cerramos. Invitarlos a que estén al pendiente en las páginas oficiales que manejo. Estoy en LinkedIn, Instagram, Twitter. Estoy en Facebook, estoy como conferencista José Castanón, porque ya este muro ya está lleno, nomás te permite 5000 mil, el otro es abierto y tenemos más de 14 mil, 15 mil personas siguiéndonos. Y otras páginas muy interesantes este, que, que manejamos, pero específicamente esta es donde puedes seguir los materiales. Este, ahorita mismo en esta publicación, les, que la voy a dejar grabada, les voy a subir el link donde van a poder descargar muy interesantes materiales que les van a ayudar a su departamento de aduanas o hacer un resumen en cuanto a, sus, a los cambios importantes tanto de la LIGI, tanto de las reglas como tanto del TEMEC. Estén este al pendiente de los eventos, tenemos los webinars que se llaman update. Hablamos cada mes con la gente de Pilot Freight Services, hablamos de la actualización de cómo están los puertos en China y en Estados Unidos, cómo han evolucionando los cambios que se va este, que va actualizándose, que sigue igual que, que hay nuevas modalidades. Cada mes tenemos eso, esta semana es, es gratuito ese evento, es una hora. Y luego tenemos por ahí también un evento eh, dirigido por CTT y la parte de los 11 mandamientos de los incotermos liderado por el maestro Héctor Díaz, que han sido este temas de abordar cada 10 días un incotermo dos. Han sido muy proactivos, esos temas también son gratuitos. Y vamos a tener capacitaciones con un costo competitivo en relación a TEMEC, Ley Aduanera, Reglas Generales de Comercio Exterior. Tarif, vamos a tener un curso de tarifa arancelaria estadounidense y canadá, además de otro evento por separado de la tarifa mexicana. Vamos a tener este un curso de previos importación y procesos es, es este sábado ya que viene. Vamos a tener este curso de cómo cerrar los pedimentos virtuales los los consolidados en 10 días. Sugerencias muy buenas. Es, ese evento lo, lo, lo imparto yo, hay varios expositores que manejan que manejamos y bueno, ya con eso cerramos. Les mando un saludo este, deseándoles lo mejor. Feliz día del abogado. Este, mi nombre es José Castañón, síganme en redes sociales, les mando un gran abrazo, hay que cuidarnos, pero también no hay que dejar de trabajar, de ser proactivos, o sea, la comunidad de comercio exterior ahorita debemos de estar generando nuevas ideas, nuevas oportunidades, y qué mejor hacerlo con algo que nos gusta, que es esto de las aduanas. Gracias a todos, saludos.